Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, productores lácteos precisamente de Michigan, Estados Unidos, están listos para convertir la leche en biocombustible. Y bueno, como sabemos, la Asociación de Productores de Leche de Michigan y una destilería precisamente proveniente de Canadá se están uniendo para producir etanol, o sea, combustible sostenible a partir de la leche de las vacas. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, preguntar al empleado de una gasolinera si tiene leche está a punto de adquirir un significado totalmente distinto en el estado de Michigan, precisamente Estados Unidos. Y bueno, esto se debe a que la Asociación de Productores de Leche de Michigan, la MMPA, se está asociando con una destilería de Canadá para convertir los subproductos cargados de lactosa de la industria láctea total en combustible de etanol para vehículos. Y bueno, la MMPA anunció su nueva colaboración, su nueva asociación con Dairy Distiller, una compañía con cuartel central en Ontario, Canadá, conocida por su línea de licores FODCO. Y bueno, a diferencia de otras maneras tradicionales de hacer vodka, el proceso de destilación de Dairy Distiller empieza con una sustancia llamada permeado de leche. Este es un producto del proceso de ultrafiltración en la producción de productos lácteos. Está lleno de lactosa, que es un azúcar natural. Y bueno, se agrega un poco de levadura a la ecuación para comenzar la fermentación y se estará cerca de fabricar etanol. Y bueno, si bien esta compañía generalmente transforma el alcohol neutro resultante en uno de sus productos de vodka, el proceso finalmente llamó la atención dentro de la MMPA. La organización produce anualmente unas 14.000 toneladas de permeado de leche en sus instalaciones en Michigan, precisamente en Constantine, la gran mayoría de las cuales se asigna hoy en día como cultivo de pienso para el ganado. Y bueno, como sabemos, MMPA está construyendo ya una planta está ya construyendo una planta de producción de combustible de etanol de 41 millones de dólares dentro de sus instalaciones en Constantine, con una subvención de 2,5 millones de dólares en el Fondo Estratégico Michigan. Y bueno, la planta poseerá la capacidad de producir alrededor de 8,3 millones de litros de etanol al año con el suministro del permeado antes mencionado, que se va a mezclar con los suministros de combustible para el transporte. Y bueno, eso es suficiente jugo para compensar 14.500 toneladas de emisiones de CO2. Y bueno, la MMPA calcula que este combustible lácteo podría ser el etanol de menor intensidad de carbono disponible y asegura que debería reducir su propia huella de carbono hasta en un 5%. Por supuesto, vale la pena señalar que la producción lechera en sí misma es una industria bastante intensiva en carbono, que representa alrededor del 2% de las emisiones totales en Estados Unidos anualmente, según la Asociación Estadounidense de Producto Lácteo. Y bueno, encontrar un uso productivo para los subproductos industriales de todo tipo es una victoria, especialmente cuando ese subproducto puede alimentar una explosión de carretera secundaria. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.